que organiza la Asociación de la Prensa con la colaboración de Cajasol, entre otras entidades. Simplemente invitaros a que disfrutéis de esta mesa de lujo que tenemos aquí, de periodistas de varios diferentes lugares del mundo que nos van a hablar sobre un hecho que no podemos obviar en una jornada de periodismo, que son las amenazas a la libertad de expresión y que forman parte, por desgracia, de la realidad de nuestra profesión, o al menos de la parte buena de nuestra profesión, la que actúa como debe actuar el periodismo, como contrapoder, como contrapeso de quienes quieren abusar de nosotros y viven para de rebelarse contra esa injusticia, que es en realidad el sentido primigenio del periodismo, o al menos así lo entiendo yo. No tengo nada más que aportar que esta pequeña reflexión. De verdad, daros muchas gracias e invitaros que lo disfrutéis, porque pocas veces vamos a encontrar una mesa de esta calidad y me siento muy orgulloso de que la Asociación de la Prensa haya podido reunirlos a todos al mismo tiempo. Así que desde Cuba, desde Marruecos, desde Perú, aunque haga muchos años que ya andamos por aquí, pero bueno. Y también desde México, aunque no es tan fácil volver a México, ¿verdad, Lidia? Aquí les dejo con los compañeros. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alfonso Baluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras. Y bueno, lo primero, agradecer a la Asociación de la Prensa y a nuestros anfitriones la oportunidad de presentar a este magnífico elenco, en el que, más que contar digamos, los méritos de cada uno de ellos, voy a hacer un breve elogio del conjunto de ellos y de la importancia del trabajo que hacen. A mi derecha está Lidia Cacho, que es una periodista mexicana, para su desgracia muy amenazada. A mi izquierda está Joanny Sánchez, que es una periodista cubana que, aunque no haya tenido que abandonar su país, probablemente estés viviendo en un exilio interior. Al menos esa es la sensación que yo tuve cuando estuve en Cuba, que yo era una cárcel al aire libre. Alif Rabet es un periodista marroquí cuyo principal delito ha sido ser valiente y denunciar los atropellos en Marruecos y, bueno, tocar temas que son tabú en ese país. Vive con nosotros desde hace algunos años, pero ha sido perseguido, hostigado y, bueno, pues el ejercicio del periodismo, como en el caso de Joanny, como en el caso de Lidia, pues tiene un peaje y bueno, hay que reconocer ese valor. Tenemos a un enorme escritor, Santiago Roncagliolo, que es, no sé si peruano, si español, universal, chilango, es lo que quiera, es como los de Bilbao, es lo que quiera. Los de Bilbao nacemos donde nos dé la gana. Exactamente. Tiene una capacidad narrativa que, bueno, pues atrapa a los lectores. Y, bueno, una de las cosas que yo me he dado cuenta a la hora de analizar el fenómeno de los periodistas o periodistas y escritores, porque se van sumando profesiones, habilidades, aptitudes, fórmulas narrativas, es que ese exilio al final lo que produce es personas con múltiples facetas, porque tienen que adaptarse a circunstancias muy diversas y todas sus trayectorias van recogiendo este elemento muy propio de la persecución, del hostigamiento, y de repente pues te puedes convertir en una experta en seguridad porque no te queda más remedio que aprender de seguridad, o tienes que lanzar en un lugar donde las conexiones a internet son inexistentes un medio digital, lo cual es toda una proeza, o sobrevivir a un vecino que puede ser verdaderamente muy persistente en la persecución. En el caso de nuestro amigo escritor, creo que la parte que abordaremos cuando le sugiera que intervenga es cómo, digamos, la migración, la literatura, bueno, pues cómo eso entra en tu narración, en tus vivencias, ¿no? Quería empezar por Lidia, recordándole algo que es el pan nuestro de cada día a las 7 de la mañana para los periodistas mexicanos, que es escuchar al periodista en jefe llamado López Obrador echar unas filípicas denostando a los periodistas
mostrando su desprecio por nuestra profesión, por nuestro trabajo y por sus vidas, que es lo más grave de todo, ¿no? Es algo que diariamente, un día sí y otro también, tiene el mal gusto de perpetrar el presidente de México, alguien que, bueno, se ha investido de unas facultades que nadie le ha atribuido, pero que a las organizaciones que nos dedicamos a los defensores de los periodistas nos llama la atención la sangre fría con la que convive con los asesinatos sin que le importe lo más mínimo y además contribuye a exacerbar ese sentimiento contra los periodistas. No sé si lo he explicado bien, pero bueno, me gustaría un poco que definieras ese entorno en el que, bueno, vivís los periodistas, que México es vuestra casa. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que llegó de la mano de una izquierda bastante conservadora mexicana, porque es lo que tenemos en la izquierda mexicana, tenemos una izquierda muy añeja, muy setentera, muy de los setentas, que todavía cree que Putin tiene razón, lo han dicho varios diputados del Congreso en México. Y luego tenemos una izquierda muy anticuada, que es a la que representa Andrés Manuel López Obrador. Y quienes tuvimos que votar por él, votamos por él porque no había otra opción. La otra opción era un loco de ultraderecha que está asesorado, por cierto, por los más brillantes intelectuales de Vox. Entonces no nos interesaba que llegaran al poder y llegó Andrés Manuel. Y resulta que Andrés Manuel llegó ahí y ha gobernado México desde un sitio en el que considera que se debe controlar al país a partir del control de la prensa, tonto no es. Y entonces todas las mañanas, que es a lo que tú te refieres, a las 7 de la mañana, el presidente de México, desde que llegó al poder hace casi 4 años, aparece para dominar la narrativa mediática. Y eso nunca había sucedido en México y creo que hay pocos países que puedan contar esto, ¿no? 4 años donde un presidente todos los días por la mañana dicta el estado de las cosas. Ficticio, porque él se inventa un México, él vive en un México imaginario y quiere compartirlo con nosotros. Y yo creo que López Obrador debería ser un gran escritor de literatura y lo sería, sin duda. Por desgracia, no lo es el presidente de México. Y entonces México, como ustedes sabrán, es el país en este momento documentado en la historia reciente más peligroso para ser periodista y defensora o defensor de los derechos humanos. Y él se ha dedicado persistentemente a desacreditar a las y los periodistas vivos, muertos y exiliadas y a mentir sistemáticamente sobre cómo funciona el estado de las cosas en México. Entonces, bueno, quienes seguimos investigando y denunciando, estamos viendo como ciertos patrones que hemos visto en Cuba, que hemos visto en Rusia, que hemos visto en Venezuela, que vimos en su momento en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Perú, en Filipinas, y lo estamos denunciando. Y a partir de denunciar, entonces intenta acallar nuestras voces diciendo que no tiene ninguna valía. Me parece que es algo que compartimos en esta mesa, los dos hombres y dos mujeres, bueno, y nuestro colega que también vive en México, así que bien que sabes todo esto. Pero bueno, Santiago se convirtió en escritor de literatura saliendo del periodismo justamente también por todas estas violencias sistémicas, sistemáticas, políticas y generales, ¿no?, que vives y que además moviéndonos todas y todos en nuestra manera, yo ya voy aquí a incursionar en tu sitio de la moderación, pero bueno, esto es un diálogo, porque además tú también eres un experto, ya tenemos un par de preguntas, pero estamos ahí. Yo creo que todas y todos quienes estamos aquí, las 5 personas que estamos aquí arriba, tenemos un análisis muy vinculado con la vivencia personal, política, emocional, pero también con la noción de que cuando te mueves de país tienes que contar la historia desde un lugar distinto dentro de la propia resistencia interior y exterior, porque hay una resistencia de los países que te reciben a que tú puedas hacer periodismo de todas las maneras posibles, ¿no? Sí. Bueno, yo he de precisar algo. Yo he trabajado en México, no vivo ahora en México, pero sí he trabajado en México. También he trabajado con Eñe en español, en Guinea Ecuatorial y en Filipinas. Guinea Ecuatorial es la Corea del Norte, aunque hablen en español, del periodismo en África. Filipinas, al igual que México, por desgracia, mantiene las mayores tasas de asesinatos de periodistas de manera sostenida a lo largo de los últimos 25 años.
voy a preguntarle a Joani cómo, bueno, cómo es hablar de esas reformas que nunca llegan, reformas y reformas, y se traducen siempre en represión, que es básicamente lo que ocurre en Cuba. Y hay algo que últimamente estamos observando, que es cada vez más oleadas de periodistas que abandonan la isla y medios que, desgraciadamente, tienen que trabajar todas sus redacciones en el exilio. Nosotros hemos acompañado a algunos de ellos y tratamos de apoyarles cuando parten obligatoriamente al exilio, y desgraciadamente para muchos es la opción de no poder volver, y sobre todo cómo es convivir con esa situación al mismo tiempo que sigues haciendo tu trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y justamente ayer, cuando venía desde La Habana hacia acá, un largo viaje, venía feliz no solamente por haber sido invitada a este evento de periodismo y sobre periodistas, sino también porque de alguna manera está a la sombra o impulsado por el Congreso de la Real Academia de la Lengua Española. Y eso es una vieja deuda que tengo conmigo misma, porque yo en realidad soy filóloga, o sea, mi profesión es la filología. Me he considerado todos estos años una filóloga renegada, porque me negué a zambullirme en las bibliotecas, los análisis lingüísticos, las investigaciones fonéticas y lanzarme al periodismo, lo cual ustedes pensarán que era más peligroso que la filología, pero no, porque cuál de las dos profesiones es igual de estigmatizada bajo un régimen que quiere controlar la palabra. Controlar la palabra, manejar el relato, tener todos los huecos de la narrativa nacional cubiertos ha sido la gran obsesión del régimen cubano por más de 6 décadas. Algunas veces lo logró con cierto éxito, hay que decirlo. Durante años y años exportó una especie de mitología, mito de la revolución, de un país con igualdad, de una isla prácticamente donde se había instalado un sistema humano. Y lo hizo con cierto éxito, porque no solamente hasta el día de hoy me encuentro personas que repiten, digamos, esa mitología, esa cosmogonía cubana, sino que mucha gente apoyó la difusión de esa pseudo-realidad. Con el pasar del tiempo, en la medida también que el monopolio oficial sobre la información se fue erosionando fundamentalmente, señoras y señores, por la llegada de algo que no pudieron controlar, que son las nuevas tecnologías. Entonces, gracias a las memorias USB o memoria flash, los sitios digitales que se podían instalar en servidores en el extranjero, en los CD, los DVD, a todo eso nosotros llegamos con 10 o 20 años de tardanza en relación con el mundo. Incluso la Internet por los móviles llegó a Cuba en diciembre de 2018. Por primera vez pudimos navegar de nuestros celulares. Pero incluso con esa tardanza, incluso con esos controles, la avidez, el deseo de saber, de informarse, de conocer noticias de nosotros mismos, ha convertido a los cubanos en verdaderos expertos en la búsqueda clandestina de esa información. Y eso, sin lugar a dudas, erosionó no solamente el control y el monopolio informativo, sino también el control sobre la palabra. Yo vivo en un país donde todo se llama de otra manera. A los desempleados, el vocabulario oficial le llama trabajadores disponibles. Bien. Tenemos un Ministerio de Comercio Interior que lo que gestiona es la escasez. Y para colmo, ese control del vocabulario ha llegado a permear incluso a personas en el extranjero, y recientemente una diplomática europea definió el sistema cubano como una democracia de partido único. Fíjense hasta dónde ese control sobre el vocabulario, sobre el catauro oral, ha calado en Cuba y fuera cuando se habla de la cuestión cubana. Entonces, claro, en la medida que ese monopolio, ese control informativo y oral fue destrozándose o al menos llenándose de grietas, se ha puesto más agresivo el régimen. Se ha puesto más agresivo y estamos viviendo ahora lo que podemos llamar una vuelta de tuerca represiva, donde los periodistas llevamos una parte, muy protagónica en la satanización y el fusilamiento de la reputación y de nuestro trabajo. No voy a hablar de mí porque ya sería detallar demasiados, insultos, demasiada coacción, demasiado terror diario, pero sí puedo decir que en la medida en que
fueron apareciendo nuevos medios independientes, la calidad fue aumentando, asumimos estándares internacionales, fuimos siendo respetados también por una comunidad que antes nos veía como empíricos, improvisados, no profesionales. Y bueno, pues en esa misma medida el régimen empezó a ponerse más nervioso. El punto definitorio, a mi juicio, fueron las protestas, y con esto ya voy acelerando la terminación de mi exposición, fue el 11 de julio de 2021. Las protestas populares cubanas marcaron un antes y un después, porque después de eso el régimen ha querido controlar hasta el mínimo detalle de la narrativa de lo sucedido. A lo que fue espontáneo y popular ha dicho que fue fabricado desde fuera. A lo que fue básicamente pacífico ha dicho que fueron vándalos. A lo que simplemente era una manifestación aperturista y de carácter libertario ha dicho que no, que la gente se quejaba por los cortes eléctricos y que eran unos pocos cuando todos vimos las imágenes de miles y miles. Ha sido el acto histórico cubano de mayor confluencia de personas en un tiempo en la historia cubana de todo el tiempo. O sea, ha sido la protesta más voluminosa al unísono de la historia cubana. Entonces, después de eso, se ha puesto muy nervioso el régimen, quiere controlar, y he tenido que ver en el último año y medio partir a la mayoría de mis colegas. Yo estoy en Cuba todavía, desde que llegué todo el mundo me pregunta, ¿vas a seguir en Cuba? Sí, voy a quedarme en Cuba, no tengo planes de irme a ningún lado. La situación es cada vez más difícil, probablemente pague también una cuota por haber estado aquí. Pero no tengo planes de irme porque, primero, cada vez quedan menos redacciones dentro de Cuba. Nosotros fundamos un diario, el diario 14 y medio, hace ya, va a cumplir este año, 9 años, lo fundamos en 2014, y yo creo que el periodismo hay que hacerlo desde los lugares donde están ocurriendo los sucesos. No me imagino yéndome, contando en la distancia. Y por otro lado, le debo a mis reporteros estar allí. No puedo estar como el Capitán Araña mandando desde fuera, ¿no? Entonces, por esas convicciones y porque no le quiero ceder en mi país a una banda de autoritarios que ya lo ha secuestrado durante demasiado tiempo, no me quiero ir. En una semana podemos volver a hablar de este tema y me preguntarán. La situación es bien difícil. La situación económica, la situación periodística y la situación de la libertad de expresión, porque simplemente es un régimen que ya perdió el pudor de mostrarse como lo que es. Al pan, pan y a la dictadura, dictadura. Muchas gracias. Bueno, Ali Emrabet, él ha tenido también que soportar un hostigamiento sostenido, pero estaba leyendo una pequeña maldad que ha escrito para referirse a aquellos que, como tú dices, quieren controlar las palabras, quieren controlar el relato. Les llama pequeños telegrafistas, triferarios. La verdad es que me ha gustado mucho la definición, ¿no? Estás aquí y eres consciente, pues, de la realidad de la vecindad que tenemos, las dificultades que atraviesan periódicamente las relaciones entre España y Marruecos, el entorno geográfico, histórico, pero a mí me gustaría preguntar cómo es ser un periodista en Marruecos y no someterse a los tabús de los temas prohibidos, como puede ser el Sáhara, la Casa Real o incluso la corrupción. ¿Cómo es? Para que el público entienda un poco. No, nosotros cuando, digamos, hemos llegado para hacer un periodismo hace mucho tiempo, hace ya ahora ya 25 años que habíamos salido de la larguísima dictadura de Hassan II, yo era diplomático. Yo hice una carrera de profesor, yo fui profesor asistente en la Sorbona hace muchos años, en los años 80. Yo tenía una carrera para ser profesor de historia y tal. Y luego, por un accidente familiar, pues volví a Marruecos, hice una cosa y me convertí en diplomático y estaban muy contentos. Bueno, tener una persona que ha sido formada en Francia y tal. Y bueno, y cuando entré ahí, pues ya me di cuenta rápidamente que esto no era ni diplomacia ni nada. A mí me enviaron como segundo embajador en Argentina y me di cuenta ya en 2 años que yo no podía ser diplomático. Entonces comenzamos a hacer, volví de Camarruecos, dejé la diplomacia y entonces cuando llegas, cuando estás buscando un trabajo que sea otra cosa que lo que es la función pública, la administración, pues había lo que decimos en francés, un créneau, había una suerte de pista de cosas que podíamos hacer, que era el periodismo. El periodismo, Hassan II, el viejo dictador que había estado 40 años,
se estaba muriendo, había abierto el país, que sabía que no podía ya estar ahí cogiendo a la gente así, que llega un momento hay que dejar que la gente respire, y entonces hemos entrado ahí, y funcionó. Y en pocos meses, bueno, nos convertimos en primeros en ventas de revistas, de periódicos, de todo. Bueno, ya, y algunas veces yo con mis periódicos pues ni necesitaba publicidad. No necesitaba publicidad. Podía vivir perfectamente con las ventas, porque hacíamos ventas ya tal. ¿Por qué? Porque la gente quería escuchar, quería leer algo. Que bueno, que les decíamos, les explicábamos a los lectores, que muchas veces, no, que los marroquíes son complicados, son indígenas. No. Es que cuando les explicamos las cosas, les decíamos, mira, es que podemos equivocarnos, pero si nos equivocamos, nos equivocamos de buena fe. Pero nosotros buscamos la información, o nos viene la información, porque nos venía muchas veces la información de la administración, de mucha gente, ¿no? Pero esta información la contrastamos y se la damos. Y que sea lo que sea. Que si hay un negocio sucio de rey, lo sacamos. Que si hay que hablar de la religión, lo hablamos también. Que si hay que dar un discurso otro, que el tema sacrosanto, que es el conflicto del Sáhara Occidental, pues lo vamos a dar. Y funcionó. Si la gente seguía comprándonos, si teníamos un boicot publicitario que a nosotros no nos afectaba, es que realmente estábamos haciendo un trabajo que los marroquíes pedían. No es una cosa que nosotros estábamos ahí subvencionados por el Estado o por publicidad, porque hay muchos periódicos en Marruecos subvencionados por el Estado o por empresas privadas y que no venden nada. Nosotros no. Nosotros traíamos una información y la servíamos al lector. Y como no teníamos publicidad, si el lector estima que le estamos mintiendo o que estamos haciendo un periodismo de segunda o de tercera, pues no nos compra y ya está. Pero el Estado ahí se dio cuenta que no podía seguir así. Entonces comenzaron ya los juicios. Nosotros, hay que decirlo, no podemos compararnos ni con los cubanos ni con los mexicanos. Los peruanos no sé, no. Bueno, están aprendiendo. No te quieres comparar con peruanos. Bueno, están aprendiendo. Pero los mexicanos, yo la verdad, ya con las muertes de compañeros mexicanos, yo ya no sé cómo se puede hacer periodismo en México, ¿no? Y no sé cómo se puede hacer, periodismo en Cuba, porque yo era muy amigo de Raúl Rivero, que obtuvimos el mismo precio en el mundo, estuvimos trabajando los dos también en el mundo y bueno, Raúl me contaba una historia de que cuando una vez recibió una máquina de escribir, cuando nosotros en Marruecos ya estábamos con el ordenador, que fue una cosa extraordinaria y que tenía que tenerla en secreto, la máquina de esconderla. Exactamente, esconderla porque está. Pero en Marruecos, como tenemos un régimen, no tenemos gas, no tenemos petróleo. Lo que tenemos es lo que dicen los occidentales, es una buena imagen en el exterior. Entonces, los marroquíes digamos que son más inteligentes que los otros dictadores. Dicen, no, nosotros en Marruecos, todo el mundo puede sacar una revista. Todo el mundo puede ser periodista. No hay ningún problema. Tenemos una ley que protege a los periodistas. Pero bueno, la ley que protege a los periodistas, no hay penas de cárcel. Pero no nos hacen juicios por la ley de prensa. Nos hacen juicios por la ley penal. Penal. A mí, por ejemplo, me han prohibido el ejercicio de la profesión de periodista en Marruecos durante 10 años. ¿Por qué? La ley en Marruecos explica que se puede prohibir el ejercicio de una profesión por dos causas. Si tú eres arquitecto y que construyes un edificio y que el edificio se cae y que se muere gente, pues no se puede dejar. Pues a mí me han prohibido por decir que los refugiados saharauis de los campamentos de refugiados de la ONU son refugiados según la ONU. Solamente por esto. 10 años de prohibición del ejercicio de la profesión de periodista.
¿Por qué? Porque yo tengo que decir, en vez de decir Sahara Occidental, tengo que decir Sahara Marroquí. En vez de decir refugiados del Sahara, tengo que decir secuestrados por el Frente Polisario. Pues no, no. La realidad no es esa. Y además nosotros traíamos documentos oficiales del Estado marroquí escribiendo a la ONU y hablando de refugiados. El Estado marroquí, bueno, si el Estado marroquí dice que son refugiados, ¿cómo verdad? Entonces, bueno, pues nos ponen pegas, nos ponen un montón de pegas y a mí me han prohibido del 2005 al 2015 el ejercicio de la profesión de periodista y el 2015 yo dije, bueno, pues ya se terminó la prohibición, pues vamos a hacer periodismo en Marruecos otra vez, ¿no? Y me han dicho, bueno, usted tiene el pasaporte y el DNI marroquí. Le dije, sí, pero están caducados. Pues no han querido renovarlos. No han querido renovarlos, pero no oficialmente. No es que te escriban y que te digan, no, que no renovas. No, es que no te hablan. No te dicen nada. No comunican. Yeah. El tema no existe. Entonces, yo pienso que, aunque las situaciones no son iguales ni en México, ni en Perú, ni en Cuba, que a mí me han insultado muchas veces algunos cubanos, pero yo les explicaba que yo cuando estaba de estudiante en París, yo vendía el diario Granma gratis. Gratis, yo lo vendía en la universidad, gratis para el dinero que se vaya a Cuba y tal. Y me insultaron, no, usted es un agente del imperialismo. ¿Pero qué imperialismo? Si yo fui, y yo pienso que sigue siéndolo, si yo fui trotskista. ¿Qué imperialismo? No. Usted apoyando a Raúl Rivero, usted es un agente del imperialismo americano. Bueno, no, el tema es que yo pienso que en Marruecos el tema es, está muy mal. Hoy en día tenemos compañeros que están en la cárcel. La prensa en la cárcel con acusaciones de abusos sexuales. Sí, abusos sexuales. Sí. Pero ¿qué tipo de abusos sexuales? Hay un señor que 4 años o 2 años después dice, mira, es que yo me acuerdo que este chico, el periodista este, me tocó el trasero. ¿Vale? ¿Pero usted tiene alguna prueba? No. ¿Usted estuvo en esa casa? No. ¿Usted tiene alguna cosa? Bueno, ¿alguna prueba? ¿Algunos testigos? No. Pues es decir, que el chico ese, al que acusaron, el periodista, 5 años de cárcel. No, estamos viviendo en un... Yo pienso que los marroquíes, como ya lo dije, son un poco... Algunas veces son un poco más inteligentes, algunas veces son bestias. Pero por ejemplo, a mí, yo no puedo ir. Yo, realmente, cuando has dicho que es Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, en Marruecos también. Yo cuando estoy en Marruecos, yo no puedo ir, por ejemplo, a un baño público, un hammam, lo que llamamos un hammam. Yo no puedo ir a un café. Los garzón de café, los camareros, no quieren servirme. Yo no puedo ir a una administración. Yo, por ejemplo, cuando necesito un documento y que voy a una administración, la administración cierra las puertas. Las cierran para no recibirme. Entonces hay unas formas diferentes, pero... Bueno, es el ostracismo del ciudadano. Estamos viéndolo en Nicaragua, como la retirada de pasaportes, la anulación de las nacionalidades, entra en el catálogo de represivo. En Perú están aprendiendo con una nueva ley en la que pretenden controlar a los periodistas y decidir los gobernantes quiénes son los periodistas. Pero yo sí que te quería preguntar un poco cómo este tipo de artimañas del poder, de la persecución de los periodistas, al fin y al cabo de los que narran lo que ocurre, cómo en el caso de los que habéis migrado, esta migración afecta a la manera de contar y percibir la realidad. Antes hablábamos de nuestros recuerdos o cómo recordamos las cosas, que a veces las reconstruimos. De hecho, era una de las preguntas que tenía preparada para ti. Alfonso Armada hace en su último libro un viaje a su país natal, a Galicia, y se da cuenta que es todo imaginado, que nada tiene que ver con lo que se encuentra, porque por supuesto ha cambiado, pero es que él tampoco es la misma persona, es un adulto. Entonces, ¿cómo todos estos elementos de la migración, de dejar tu lugar a la hora de transformar en literatura, como es tu caso, en la escritura, eso cómo influye, cómo conforma, cuáles son los elementos, digamos, que hacen que, bueno, sea una manera de narrar diferente, más
no sé, más sí. intensa o no sé si tú crees que esto afecta a la manera, porque desde luego a la hora de hacer periodismo obviamente afecta muchísimo. Digamos, yo he hecho periodismo en otros sitios cositas, pero sobre todo en Perú y España, ¿no? Me parece interesante contar que obviamente yo estoy en una mesa rodeado de gente que ha vivido amenazas mucho peores de las que yo he vivido. Pero no es que en los sistemas, bueno, Perú es en este momento un estado fallido, pero ha sido una democracia ejemplar durante muchos años hasta que se convirtió en un estado fallido y con las mismas normas que España. Y dentro de esas normas también se prohíben libros, de acuerdo, que no te los prohíben como ustedes, y mi vida, por suerte, no ha tenido que enfrentar muchas de las cosas que ustedes han tenido que enfrentar. Pero solemos pensar que estas amenazas están fuera de nuestro sistema. Y no es verdad. Y de hecho, yo creo que cada vez hay más amenazas dentro de los sistemas que llamamos democráticos y son más sutiles. Yo recuerdo, ya llevo unos 20 años escribiendo cosas y hablando de temas sociales, a veces en España, a veces en Perú, a veces en otros sitios. Y la amenaza ha ido contra la libertad, la amenaza contra los libros y contra que lleguen a los lectores las historias y las noticias, que es más amplio que la censura. La censura está como asociada al Estado, ¿no? Y a la política. Nuestras amenazas no son... Y al narcotráfico. Cuando es parte del Estado. Pero nuestras amenazas no son tan claras y son más confusas y no siempre las leemos como tales. Y de hecho se van agravando democráticamente incluso, ¿no? Y yo, cuando yo empecé a escribir libros y a publicar cosas y artículos también, la censura en nuestro sistema era una cosa que se hacía a escondidas y tenías que tener mucho dinero para hacerla. Lo normal que yo he visto muy de cerca en mucha gente en los viejos tiempos, digamos hasta el 2010, era que cuando tú publicas un libro o texto que no le gusta a alguien, sea político o dinero, o sea, nuestro poder en las democracias capitalistas está repartido entre el poder y el dinero. Entonces, vienen de los dos, ¿no? Si no le gusta a uno o a otro, de hecho, el poder se contiene más porque es público. El dinero le importa un pepino todo. Y lo habitual era recibir un burofax que recibes tú y tu editor. Tú no importas. El que está cabreado por lo que tú has dicho, al que va es al editor. Y el editor le dice, estoy muy enfadado con esto que ha aparecido, este autor te está comprometiendo a ti y te va a meter en un juicio que te va a costar mucho dinero porque yo voy a saco y tengo mucho dinero. Y en ese momento, el editor, aunque te quiera mucho y sea muy bueno y crea en la libertad de expresión, tiene que calcular que si se puede llegar a un proceso, este proceso podría costar más de lo que el libro gana. Con lo cual, el editor dice, yo no puedo seguir. Yo, si esto va a ir un proceso más caro que el libro, tengo que abandonar el libro. Y si el editor abandona el libro, tú ya estás muerto, porque tú no tienes ningún poder sobre la distribución del libro. Pero todo depende, digamos, la manera habitual de retirar libros del mercado, técnicamente dentro de la legislación democrática, estaba firmada por el autor, porque tú firmas un acuerdo de confidencialidad, por el cual todos dicen en este acuerdo que estamos muy tristes por los inconvenientes que haya causado esto y que si decimos esto en voz alta nos van a cobrar $500,000 de indemnización que nadie puede permitirse y así se retiraba el libro. Hubo un momento con las redes sociales en que esto se volvió inviable porque ya no podías hacer esta operación secreta. Esto ha sido la manera de censurar en las democracias hasta 2010, digamos. A partir de ese momento, tú podías tener un tuitero que saque la noticia y que esto se vuelva viral, así que era imposible mantener esa confidencialidad de la censura. Lo cual parecía muy bueno. Pero como la gente siempre tiene nuevas ideas respecto a los nuevos retos, también empezó a transformarse esta idea. Yo empecé a sentirlo
y en Perú ha ocurrido, y lo he visto mucho en el horario, y en Brasil también, en que, por ejemplo, gente, sobre todo, pienso en dos autores en Perú, Paolo Ugaz, y en Brasil, João Paulo Cuenca, que atacaban a la iglesia, a las iglesias evangélicas, en el caso de João Paulo Cuenca, y a las iglesias más conservadoras y sus casos de pederastia, en el caso de Paolo Ugaz. Entonces, la respuesta no viene directamente de la institución. Ya saben que no pueden guardarlo en secreto, pero tienen muchos seguidores que pueden hacer cosas y que no son culpa de nadie. O sea, yo puedo ponerte un juicio porque no me gusta lo que estás diciendo. Iremos a un proceso. Lo que pasa es que si tú eres una iglesia con muchos seguidores, tú no puedes poner un juicio. Tú puedes poner 235 juicios que obliguen al autor a responder en 235 tribunales, posiblemente todos ellos fuera de su ciudad. Sí, sí. Y entonces tienen que pagar para ir responder su caso 235 veces. Cada papel cuesta 500 euros. Tú tienes que pagar, claro, el que te pone el juicio lo paga una vez, pero tú pagas 235 veces los 500 euros, con lo cual, de manera perfectamente legal y sin que nadie esté haciendo nada oculto, puedes anular un libro porque al periodista le resulta imposible mantener el nivel de trámites, la vida y el dinero que hay que tener para defender su libertad de expresión. Y esto fue como un primer paso. Pero lo que yo he ido viendo en los últimos años es un paso más en que ya no hace falta que los poderes dirijan a la gente, a su gente, a censurar el libro, sino que la gente ya directamente exige la censura del libro. Con lo cual, yo he visto esto tanto en Perú como en Cataluña. En Perú he tenido, me acuerdo, una presentación del libro en el que se planteó, bueno, un libro que hablaba de temas de pederastia, una novela que hablaba de temas de pederastia, ni siquiera era una noticia, o sea, ni siquiera contaba nada nuevo o era un ataque nuevo, era una ficción en torno a cosas públicas. Pero entonces en la presentación aparecieron 100 de extrema derecha, bloquearon las puertas de la librería, gritaron, nunca tocaron, además sabían muy bien lo que hacían, nunca tocaron a nadie, pero le gritaron a todos los que entraban a la presentación o salían de la presentación. Empezaron a disparar petardos, algunos de los cuales podía acabar dentro de la librería y causar una desgracia. Llamamos a la policía, pero esto seguía siendo una manifestación política libre. Ellos se estaban arrogando la libertad de expresión. Yo estoy haciendo una manifestación en la puerta de una librería. Lo que pasa es que la manifestación es para impedir que gente cuente cosas y tenga diálogos y tenga conversaciones y para agredir al público y hacer que para todos sea infernal repetirlo. Pero todo legal. La policía no podía intervenir porque no había nadie dando órdenes. Eran ciudadanos libres, impidiendo el diálogo e impidiendo la conversación. Para mí, viniendo de esta época anterior en la que todo era secreto y ocurría con abogados, significaba que la censura había pasado de ser algo que se hacía a escondidas y que estaba prohibido a un derecho que el público reclama. Tenemos derecho a censurar, tenemos derecho a que no se hable de esto, tenemos derecho a que no se converse. Pero el mismo día en que la extrema derecha hacía esto, en esa presentación en Perú, la extrema izquierda también cancelaba cosas en Barcelona y también impedía otra presentación de libros, sobre todo de temas trans, que tú puedes discutir lo que diga el autor, pero en mi cultura tú no puedes cancelar una presentación de libros y hostigar a gente que va a hablar. Y menos en nombre de la libertad. Menos en nombre de la libertad. Pero esto se ha vuelto completamente natural. En Cataluña también me ocurrió, porque me interesa mucho que ocurra en todos los extremos de las democracias hispanas de esta manera sutil. En Cataluña, si tú
escribías en contra del gobierno catalán, lo que tenías era una masa de gente en redes sociales diciéndote que eres un enemigo de no de ese partido, de Cataluña. Y esto era un avance muy sutil. No están discutiendo lo que tú digas en política, que me parece legítimo. O sea, puedes machacarme todo lo que quieras porque piensas lo contrario a lo que yo. Y ese es el juego y yo lo respeto. Pero el juego es por qué el extranjero está opinando, aunque el extranjero lleve 10 años siendo un periodista, que es lo que yo era, 10 años siendo un periodista de este país. Y ese es un veneno especial del nacionalismo. El nacionalismo dice, todo lo que digas en contra de mi partido lo dices en contra de mi comunidad, de mi sociedad y de mi país. Con lo cual ya tú no puedes, o sea, da igual que quieras seguir, estás anulado porque eres leído como un enemigo de la comunidad, ¿no? Eres, sobre todo si eres extranjero, pero también le pasaba a catalanes, ¿eh? El nacionalismo tiene esa capacidad de confundir el partido con la comunidad y por lo tanto hacer que cualquiera que critique al partido sea percibido como un agente externo de todos. Y esto nadie está haciendo, otra vez, nadie está haciendo nada de lo que les han hecho ustedes. Solamente están poniendo tweets. Cada uno está poniendo un tweet. Lo que pasa es que son 200.000 tweets. Y luego, cuando tú vas a un lugar, esa realidad digital pasa a la realidad y tu vida se empieza a volver complicada porque eres una especie de apestado a través de toda esta comunidad que te rechaza y que no cree que eres uno de los suyos. Creo que que esto no solamente coincide con que aparezcan las redes sociales, sino coincide con un momento en que las propias democracias empiezan a desconfiar de la democracia y de esas reglas que hace 15 años todos considerábamos inamovibles y que después de la crisis del 2008 y de las diversas crisis que han tenido, obviamente España, pero también América Latina de diversas maneras, las crisis hacen que tú tengas miedo y te pliegues a tu tribu, a tu grupo, a tu tribu. Estos son los nuestros. Yo le voy a hacer caso a los míos, porque ya no confío en los demás, ya no confío en las reglas que dicen que todos debemos hablar. Entonces, me parece interesante también mencionar cómo nosotros mismos, los ciudadanos de izquierda, de derecha y de todos lados de las democracias, estamos cada vez más, ya no tolerando la censura, reclamando la censura, reclamando que no haya ideas diferentes que las nuestras. Y eso se considera aceptable. Entonces quería contar esta manera también de eliminar contenidos, que sin duda es menos atroz que las que cuentan mis compañeros, pero no deja de eliminar contenidos para que lleguen a la gente y se consideran aceptables. El lugar que tenemos constatado que han perfeccionado mejor es el primer ministro Modi en India. 1 millón de troll es muy dañino, 1 millón de troll atacando a una persona por ser mujer, por ser transexual o simplemente por ser discrepante, ¿no? Y es el ostracismo social, la estigmatización y el no poder salir a la calle, incluso con riesgo para tu integridad. Quiero decir, se desata toda esa fórmula, vamos a decir, malévola, porque al final es una conjunción de elementos que, bueno, que no es la agresión tiroteo, balanceo, no es te encierro en tu propia vivienda, pero te obliga a desaparecer, básicamente. En algún momento, y estábamos rodeando con esto hace poco, digamos, tú tienes a mucha... se junta también con la crisis de una prensa que tiene menos dinero y puede protegerte menos. Con lo cual, esto, que quizás hace 10 años tampoco era grave porque tú podías seguir, te hace más frágil cuando no sabes si puedes seguir cobrando. Parte que quería introducir ahora, efectivamente. Y algo que es, bueno, es un chiste que yo cuento, pero fue cierto y me parece interesante, es que en algún momento, cuando tenía un montón de gente insultando en redes, tenía uno preguntándome, ¿cuánto has cobrado por odiar a Cataluña? Pero hice la cuenta, siempre, porque soy un demócrata, y escuché su pregunta y dije, pues, ¿cuánto he cobrado por odiar a Cataluña?
unos 10 céntimos por insulto. Creo que esto es un mal negocio. No te van a poner un revólver en la cabeza, pero vas a empezar a considerar todas las razones por las que no deberías estar haciendo esto. No deberías estar contradiciendo a gente que puede convertir tu vida en un sitio muy pesado, aunque no van a hacerte nada ilegal. Y esto es una amenaza que tenemos en nuestros sistemas actualmente, que además es una amenaza muy curiosa, porque no la está haciendo ningún poder, la estamos haciendo nosotros. Necesita, para resolverse, que los ciudadanos sean capaces de decir que gente que piensa distinto que ellos puede opinar y que hay que discutir lo que piensan, no desaparecerlo, ¿no? Cuando has mencionado la precariedad de los medios, el caso también de Rappler en Filipinas, María Ressa, la premio Nobel, lo explica muy bien, cómo el crecimiento de la comunidad a través de Facebook permite participación, el análisis de los datos que van haciendo ellos, su propia metodología de obtención de datos para escrutar el comportamiento de los grupos sociales, cómo el periodismo que hacen les da un crecimiento notable y además por delante de algunas sociedades. Pero ellos son también los primeros en darse cuenta cuando el uso maligno, en este caso de Facebook, contra el medio, con los trolls, todos en el entorno de Duterte, digamos, consiguen perjudicar y además judicializan, ¿no? Esa es la razón, perdona, por la que tiene que ser un millón de trolls. O sea, tiene que parecer que esto es la sociedad. Correcto. Claro. Sí, pero tienen la capacidad de amplificación desde portavocías oficiales, cuentas claro. oficiales. Ella lo explica muy bien. Entonces, yo lo que sí quería era un poco, al hilo de esta precariedad de los medios, esta transformación digital, sí, en el periodismo, como habéis hecho en Cuba, como tú antes contabas, si digamos hay nuevas fórmulas en las que contar lo que ocurre y que no necesariamente sean con el concurso de las empresas periodísticas, por ejemplo los libros o por ejemplo los podcasts o otras maneras de contar que además, como hemos visto esta mañana, sí. el choque generacional es absoluto, especialmente las cabeceras periodísticas, digamos, el periodismo más clásico, pues se encuentra con que las nuevas audiencias, las nuevas generaciones, no es ahí donde buscan la información, no es ahí donde se nutren del conocimiento de la realidad ni del entorno. Y no sé si, por ejemplo, el hecho de hacer un libro que es un gran reportaje, una gran investigación periodística, es otra manera bastante más eficaz en un momento dado de llegar a las audiencias. Bueno, yo creo que depende del contexto, pero creo que sigue funcionando incluso en democracias tan débiles o tan fragmentadas como la mexicana, incluso como la marroquí, por supuesto, porque al final es una democracia, ¿no? Como la ve el mundo y como la reconoce la ONU. Y ahora en su famosa pseudo-transición Cuba, sí. aparentemente, según el resto de los países, también lo es, ¿no? Y con este imaginario colectivo de lo que significa la democracia. Entonces, yo, en mi experiencia, los libros han salvado, por lo menos, no solamente mi carrera, sino la carrera de muchas y muchos periodistas en la región, en Latinoamérica y en México. Yo empecé a publicar libros porque, en realidad, los medios de comunicación, los periódicos, yo hice muchos años radio pública y después hice televisión pública, en la que yo era la productora, la guionista, la conductora de mis propios programas. Ganaba una miseria que realmente me daba para poder pagar la gasolina para ir a conducir mi propio programa. Y llegó un momento en que todos estos medios para los que yo había trabajado me fueron excluyendo y excluyendo, ¿no? Entonces, cada vez que algún amigo español me dice, no, es que tú no sabes, en España no nos persiguen como ustedes ni nos balacean, pero nos pueden mandar al ostracismo, le digo, cariño, de allá venimos, nosotros en Latinoamérica y en el resto del mundo, en África, o sea, olvídalo, ¿no? Ese es el riesgo. ¿Qué estás dispuesto, diría María Ressa, qué estás dispuesta o dispuesto a arriesgar cuando quieres hacer periodismo y contar y reflejar la verdad de la sociedad a la propia sociedad para que se entienda a sí misma y pueda transformarse o protegerse o defenderse de un Estado dictatorial o de un Estado abusivo, ¿no? Y de eso se trata, de ser contrapoder, ¿no? Sí. Esa es nuestra tarea. Entonces, para mí los libros fueron una salida muy importante porque de pronto la editorial, te estaba escuchando, Santiago, y me acordé de la anécdota cuando yo publiqué Los Demonios del Edén. En 2003 empecé a escribir este libro, a investigar una red de explotación sexual comercial de más de 200 niñas y niños por parte de empresarios y políticos súper poderosos. Uno de ellos quería ser presidente de México.
por suerte lo tengo ahora en la cárcel, pero bueno, en aquel momento tenía posibilidades de ser presidente de México, senadores, gobernadores, etcétera, todos implicados en la red de explotación sexual comercial infantil. Y cuando yo llevé toda la información a mis editores, Penguin Random House, lo leyeron y, bueno, por supuesto que lo querían lanzar. Y llegó un nuevo director. Esto me parece que es súper simbólico. Perdón que me extienda un poco, pero tengo que contar esta anécdota porque ahora que estoy exiliada en España, tiene más carga simbólica para mí. Acababa de llegar un nuevo director general de la editorial de Random House, un español clásico, un señor así, bueno, un caballero español, a México a dirigir la editorial. Y el primer libro, digamos, duro que le tocó fue el mío, Bienvenido a México. Y entonces, bueno, a los meses de que metimos el libro a la editorial, yo ya tenía muchas amenazas de muerte. Y lo mandan llamar el equivalente al ministro de Seguridad Nacional. Y él va a las oficinas del ministro, todo español, creyendo que eso era un Estado democrático, con Estado de Derecho, todo bien, todo, ¿no? Todo tranquilo. El señor me pregunta, me mandaron llamar, yo volé a la Ciudad de México desde Cancún, me senté con él y me dijo, pues me está citando el secretario Yunes y me dijo qué tal, que quiere hablar conmigo. Y le dije, mira, aquí está toda mi evidencia. Y aquí la tienes en papel y aquí están los USBs por cualquier cosa. Pero tú defiende el libro porque tengo todo evidenciado y él es parte de esta red de pederastas. Y entonces se va este español, muy confiado en el Estado de Derecho, se presenta con el ministro de Seguridad Nacional y lo que hace el ministro para empezar es recibirlo con hombres armados a las entradas de la... O sea, imagínense ustedes, son un empresario español de una editorial superpoderosa y lo reciben hombres armados. Se sienta frente al secretario y el secretario le dice, lo primero que le dice es, usted entiende que esta periodista Lidia Cacho es una mentirosa, que está haciendo este libro para hacerse famosa y que este libro no puede ser publicado. Y entonces el pobre editor, que, bueno, que venía de otro mundo, ¿no?, de la fantasía española, le dice, no, bueno, pero tiene evidencia, tal, tal, tal. Si quiere usted, denos su opinión, ¿no?, de su opinión, y la publicamos dentro del libro en una edición siguiente. Y él dijo, no, de ninguna manera, usted tiene que detener ese libro, no puede ser publicado. Entonces, claro, el hombre estaba a punto de desmayarse, luego me lo contó, porque decía, claro, él viene desmayado y está frente a un hombre que es el que dirige la seguridad nacional en México, rodeado de policías armados, diciéndole que un libro no puede ser publicado. Y a él le parecía todo tan irreal que no podía creérselo. Y entonces, bueno, total, trató de negociar con él, fue imposible. Y entonces cuando se levantó, le dijo, mire, voy a hablar con la autora, pero definitivamente tenemos la evidencia y el libro va a salir y el libro ya está a punto de ser publicado. Si usted no quiere dar su opinión, lo sentimos. Ella lo buscó a usted para que diera su opinión y no la quiso dar. Se levantó para salir y lo acompañaron hombres armados hasta su auto. Y cuando se subió al auto, uno de los policías armados con armas largas, de uso militar, le dijo su nombre completo y le recordó que era español. Y en México, desde la época de los refugiados españoles de la República, se habla del artículo, de aplicarle el 33, ¿no?, que es el artículo 33 de la Constitución mexicana, que es que si tú hacías un acto de sedición en contra del Estado mexicano y eras extranjero, te podían sacar inmediatamente. Y entonces era un poco como aplicarle el 33 al director general de Random House, que era un españolito monísimo. Y bueno, llegó pálido a la oficina, contó toda la historia, todos los mexicanos sonreíamos, decir, claro, era obvio lo que te iba a pasar, y el otro no lo creía. El libro se publicó, lo publicamos con rodeadas de otros agentes de otra área de la policía nacional, digamos, antidrogas, que estaba en contra de este hombre que era corrupto, y al mes el flamante editor español se regresó a España y se quedó aquí, y aquí sigue viviendo. Entonces, bueno, claro, tienes que aprender a vivir en esas condiciones y atreverte a seguir adelante, ¿no? Y mi padre, y mi familia, y toda la gente, cuando estábamos en la presentación del libro, estaban conscientes de que había, no sé, 500 personas y estábamos rodeadas de policías armados, que estaban protegiéndonos de los otros policías armados que podían entrar a atacarnos para defender al jefe de la policía. Esa era nuestra realidad y así presentamos el libro.
Y claro, no lo haces por un acto de valentía individual, esto tiene que ver con una cosa colectiva, ¿no? Sí, sí. Con cómo nos vemos, como lo hemos hablado con Joanny en otras ocasiones, es cómo vemos nuestra realidad, pero la realidad va mucho más allá de nosotros, ya no somos individuos, ¿no? Ya somos la colectividad, ya estamos ahí por el país. Y entonces se convierte casi en un acto revolucionario de acción en contra de políticos que creen que ellos representan al poder y por eso hacen estas granjas de defensa, ¿no?, colectiva de los trolls y los bots y todo esto para atacarnos, porque necesitan a estos colectivos enormes, porque funciona que nosotras, las y los periodistas, que estamos haciendo esto, quienes estamos aquí por lo menos, sin tener que pagar un centavo por seguidores y por defensoras y defensores, terminamos teniendo un poder político que nunca buscamos, pero que surgió justamente porque la gente cree en nuestro trabajo, porque se refleja en nuestro trabajo, porque sabe que lo que dijimos y lo que decimos y lo que documentamos tiene una validez y una importancia que les representa, ¿no? Y cree eso por el silencio. Perdón, sí, no. Digo algo rapidito, pero que me ha interesado mucho. Has hablado de cómo, que esto me parece interesante, le dices al censor, pon tu opinión. Y él dice, mi opinión no va a salir en esto. En México también tuvimos un caso, también más ligero, pero que fue muy significativo, que fue con este mismo libro que hablaba de abusos dentro de la iglesia, una cadena importante de librerías, Sanborns, que yo no lo sabía, pero resultó ser muy religiosa, vetó el libro. Pero lo vetó sin decir nada, o sea, simplemente dijo que no iba a distribuir el libro. Y la editorial me comunica, Sanborns dice que no va a distribuir tu libro. Pero ¿sabes qué? Llevamos 42 libros que no distribuyen. Y tú eres extranjero. Tú podrías decirlo, porque a ti no te va a pasar lo que a los de aquí. Para ti no es una amenaza, Sanborns. Y yo dije, si trata de meterse en lío, yo encantado. Y monté toda esta campaña diciendo, Sanborns no está vendiendo un libro que habla sobre abusos en la iglesia, que es la manera de que haya más abusos en la iglesia, o en donde sea. Empezó a crecer esto, claro, en las redes, a hacerse como muy viral con muchos mexicanos que no sabían que esto ocurría en su mercado. Y lo que hizo la librería, que fue lo más inteligente que se podía hacer, es decir, ok, danos 3 ejemplares. Entonces, el libro entra, no puedes decir que no está distribuido, pero está claro que esos 3 ejemplares iban a ser refundidos en la última repisa de este sitio. Y está claro que ellos no van a decir por qué. Porque en realidad lo que yo decía era, si no lo van a distribuir, digan en voz alta. Yo no voy a obligarlos a distribuir. No puedo. Pero sí puedo reclamar que los lectores que van a comprar libros ahí sepan qué libros no van a encontrar y por qué no los van a encontrar. Aquí. Lo que me impactó es que la respuesta fue, no les vamos a decir qué libros no van a encontrar y no les vamos a decir por qué no los van a encontrar y no nos vamos a meter en este lío, pero te vamos a comprar 3 libros, vas a cobrar 6 euros y vamos a acabar con este juego. Aquí tenemos una compra de 20.000 ejemplares del tirón. Yo quería agregar sobre lo que preguntaste del formato y cómo la vida también te va empujando a experimentar con nuevas plataformas. Que en el caso cubano, nosotros el tema de la mala conectividad de Internet ha moldeado mucho el rostro del periodismo que hacemos. Recuerdo que cuando en diciembre de 2018, como les contaba hace un rato, llegó finalmente el acceso a Internet a los teléfonos móviles que no teníamos antes, yo dije, tengo que hacer algo con esta nueva funcionalidad. Y me monté un podcast que tengo hasta el día de hoy, en diciembre de este año cumplirá ya su 5º aniversario, lo hago de lunes a viernes, unos 10, 11 minutos, se llama Cafecito Informativo, donde comento las noticias más importantes. Y me di cuenta sobre la marcha, cuando empecé ese proyecto muy como experimental y sin saber muy bien del potencial, de que había mucha gente que nunca se iba a acercar a leer un texto, porque no son gente que lee, también personas muy mayores que les cuesta trabajo mirar en una pequeña pantalla, incluso gente que no tiene un teléfono que permita la lectura.
y sin embargo estaban muy dispuestos a escuchar. Ahora mismo el podcast, bueno, lo distribuyo en muchas plataformas, pero las que más me gustan es las que se distribuyen y la mayor parte de los oyentes son dentro de Cuba, por Telegram y WhatsApp, más de 65.000 personas. Y me escucha gente que de otra manera no leería nuestras noticias. Entonces, sí, yo creo que hay que experimentar y abrirse a nuevas plataformas, no tener miedo, cambiar, incorporar. Eso quería decir de formato. Y agregar algo que me surgió cuando escuchaba todas las anécdotas de ustedes, que increíblemente tienen tantos puntos de contacto en todas partes. Y es que en el caso cubano también mucha de la represión contra el periodista se enfoca en las personas que ama, en los seres que lo rodean, en las familias. Recuerden que la policía política cubana o seguridad del Estado fue alumna de la Stasi alemana y de la KGB. O sea, son muy hábiles, muy, muy hábiles en tocar los resortes que más te duelen. Entonces, además de estas estigmatizaciones públicas, de los fusilamientos, de la reputación, de convertirte prácticamente en una persona que ni siquiera se merece el gentilicio de cubano porque se han apropiado de la patria, de la nación, han convertido al Partido Comunista en un sinónimo de Cuba y entonces te retiran el gentilicio. Te dicen que tú eres un anticubano cuando criticas a los líderes, a los jerarcas del partido. Bueno, pues además de eso, la emprenden contra toda tu red de apoyo emocional y personal. Recientemente, hace unos días, mi esposo y yo estábamos en un lugar de La Habana y nos encontramos con un vecino que hace tiempo no veíamos. Y cuando saludamos, lo primero que nos dijo, porque es un hombre joven y a los hombres jóvenes las policías los controlan muchas veces, dice, cada vez que la policía me detiene me pregunta por ustedes. Es un vecino con el que no tenemos ninguna relación, que no sabe encontrarnos tangencialmente en la calle. Imagínense cómo eso destroza todo el entramado vecinal, social. Entonces digo, bueno, hay gente que desaparece de mi vida y no sé por qué, ya tengo la explicación, ¿no? Te decía esto porque muchas veces esta visibilidad exterior, estos encuentros, reconstruyen redes que constantemente los censores, los represores y los policías políticos están cortando. Así que muchas gracias otra vez. Sí, sí. No, no, yo quería un poco resaltar lo que dijo Lidia. Lidia, sobre el tema de la política, de la gente que te sigue, de la gente que dedica en ti. Es que nosotros cuando comenzamos a hacer este tipo de periodismo, la gente, bueno, las autoridades nos decían siempre, pero ¿por qué ustedes no hacen política? Sí, pero bueno, es que nosotros somos periodistas. No, usted tiene que hacer política, usted tiene que salir ya y decir somos políticos, ¿no? Yo estoy buscando una información, se la doy. No, ustedes son parte de la política. Y es un poco complicado, porque es un poco complicado explicar a esta gente que nosotros no somos políticos. Nosotros damos... Es cierto que muchas veces hacemos el trabajo que no hacen los políticos. Yo, por ejemplo, cuando hubo el famoso asalto, hay que decirlo, el asalto a Ceuta del 2001, yo soy de la región, yo soy de Tetuán. Mi hermana vivió durante muchísimos, bueno, digamos, casi 20 años en ese sitio ahí al lado de Ceuta, que se llama, bueno, el viejo nombre es Castillejos, que Castillejo, se llama Flinders, ¿sí? Y que todo el mundo sabía, porque yo estuve llamando, que las autoridades han ido y han sacado niños de las escuelas diciéndoles, mira, Messi va a estar en Barcelona, en Ceuta y hoy van a abrir las fronteras, mm-hmm, ustedes pueden pasar. No sé si habéis visto las imágenes de estos pobres chicos, que algunos se han... Sí, algunos. Y nadie en Marruecos, ni un solo partido político salió a decir lo que nosotros hemos hecho en la prensa, decir, pero ¿por qué el Estado marroquí implica a menores en un ajuste de cuentas con España? El Estado marroquí tiene un problema con España por temas no sé qué. Eso es normal, ¿no? Usted tiene un ajuste... ¿Pero por qué implica a los menores? Ni un solo partido, ni una sola asociación salió para decir esto es una vergüenza, estos chicos que se han muerto, porque muchos se han muerto después de este famoso, porque es un asalto. La gente fue a decir a estos chicos, a gente, hoy barra libre, podéis pasar la frontera. Entonces nosotros cuando escribimos sobre este tema, cuando denunciamos esto, nos dicen, pero ustedes son políticos, ustedes están contra el Estado marroquí. No, yo no estoy contra el Estado marroquí. Pero es muy interesante lo que dices, porque lo que está pasando en las democracias desde Estados Unidos hasta Perú y por supuesto España, es que la prensa, si quieres destruir a la prensa, lo que tienes que decir es que son políticos.
es que son representantes de una parte y eso acaba con la prensa. Sí, sí, sí. Y también acaba con la democracia. Es decir, porque si, digamos, los dos objetivos que tienes que cargarte, si ya no puedes dar un golpe de Estado con militares en la mayoría de nuestras democracias, esto ya no es aceptable. Pero sí puedes acabar con la prensa y con el Poder Judicial, son los dos elementos, y decir, están trabajando para los ricos, pues están trabajando para los comunistas, para lo que quieras, pero si tú minas la objetividad de la prensa y el Poder Judicial, y dices, son partes, y están trabajando para unos que tú odias, sí, acabas ya con la idea de que hay una verdad para todos o una justicia para todos, sí, y por sí, lo tanto acabas con la democracia. Sí, sí, claro. Y otra de las ideas es que estos son la élite francófona, claro, porque como tenemos las claro, revistas en francés y algunas en árabe, son los estos son unos afrancesados, son unos francófonos, cuando el rey en su palacio real habla en francés, claro, no habla de que en árabe y tal. Y bueno, que estos son franceses. Y yo una vez dije, bueno, es que yo voy a hacer una experiencia, voy a hacer vídeos YouTube, como por ejemplo, yo estaba pensando de que hacer podcast, como y dije, voy a hacer unos YouTubes, pero ni en francés, ni en árabe clásico. Que el árabe clásico es una lengua que, bueno, que hablamos todos, bueno, los que dicen árabes, nosotros somos bereberes, pero bueno, a mí no me importa que me digan árabe, pero bueno, que hablamos de Marruecos hasta Irak y hasta Irán. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer, pero la lengua esta, la mayoría de los marroquíes no la entienden. Mm. Es una lengua administrativa que utilizamos para la prensa y todo eso, pero no es una lengua que hablamos en la calle. Cuando, por ejemplo, encontramos a un sirio, pues hablamos el árabe clásico, te cambiamos, pero nosotros tenemos una lengua que es la derisa. Entonces, si yo me dije, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a hacer un intento, voy a hacer YouTube en derisa, en la lengua vehicular, el dialecto marroquí. Yo que soy francófono, que dicen es una élite, es un país, no sé qué tal, y lo voy a hacer en marroquí. Y ¡boom! ¡Boom! La gente viene, pero la gente del pueblo. No la gente, no los afrancesados ni los árabes puristas. No, 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 la gente del pueblo. Y lo que lees tú en los comentarios, ¿ves? 92% está de acuerdo. ¿Y qué es lo que dice la gente? Cuando el dicoto dice, no, no, esto es un traidor, porque Sahara, no sé qué, no dice Sahara marroquí. Y un montón de gente, que no son trolls, porque yo no tengo medios para pagar a todos, que te dice, no, no, es un periodista, no es un político, es un periodista, no es un político. Mucho, 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 mucho. Y ahí te das cuenta que el problema lo tienen ellos. Nosotros no. Nosotros tenemos un solo poder es viejo. Hay una cosa que lo que tú dices que me parece que conecta mucho con lo que estaba diciendo Joanny, de que si usas un formato diferente o el podcast o un audio diferente, pasas más desapercibido porque el radar está acostumbrado, el radar del poder está acostumbrado a formatos tradicionales. Y creo que el poder siempre es viejo. Es decir, siempre está mirando lo que ya había mirado. Las nuevas tecnologías también y los nuevos formatos permiten crear de maneras nuevas y quizás sorprender a alguien que solamente está esperando el viejo artículo del periódico, ¿no? Sí, sí. El poder está autoritario, es gerontocrático por naturaleza. Pero Marruecos, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, tienen fábricas de trolls. Sí. Sí. Marruecos, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Sí, y Perú también. Y Cuba. Sí, sí, sí. Puede dar clases de cómo hacer. No desdeñemos, porque Arabia Saudí, a una persona que está de visita en Arabia Saudí y había hecho unos comentarios en Twitter unos 8 años antes, le estaban esperando para meterlo en la cárcel. Sí. En Marruecos también. Por eso, igual, decir, no lo desdeñemos tanto. Entonces, la cuestión es cómo ahora se habla de noticias falsas. Si son noticias, no son falsas, pueden ser desacertadas, equivocadas, erróneas, pero no falsas, no serían noticias, ¿no? Pero una maniobra como hace 20 años de desinformación absoluta por el gobierno de Estados Unidos con unas supuestas armas de destrucción masiva, utilizando la prensa. Jared Thomas citaba en un libro suyo que los medios estadounidenses, cuando suenan los tambores de guerra, bailan. Entonces, no es nuevo el engaño. La cuestión es cómo defender la verdad cuando al final es tan complicado. En tu caso es, digamos, sí, renunciar a tu familia, a tu país, a todo. Sí, sí, sí.
Claro, claro. Tiene que ver con lo que hemos hecho muchas y muchos. Ahora que escuchaba a Joana y pensaba en la última vez que estuve libremente en España, que fue hace 4 años y medio, y me preguntó algún colega periodista en una entrevista que si dejaría México por la persecución. Yo viví más de 10 años con escoltas. Me cambiaban los escoltas porque algunos me traicionaron y uno de los atentados lo perpetró uno de estos escoltas, lo armó y él no llegó, en fin. Y yo dije que no, que se tenían que salir los malos y los mafiosos y no yo, hasta que, bueno, se metieron a mi casa, mataron a mis perritas y me intentaron matar a mí y aquí estoy exiliada, ¿no? Entonces, creo que vas transformando la perspectiva de hasta dónde estás dispuesta a llegar y qué costo estás dispuesta a pagar, ¿no? Que es un poco lo que siempre dice María Reza en todas sus conferencias y que creo que muchas y muchos coincidimos en ello, ¿no? ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para que la verdad perviva? ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para que el periodismo global, o sea, todas y todos los que estamos aquí y con quienes nos encontramos sistemáticamente en encuentros similares de la defensa de la libertad de expresión, estamos dispuestos a sacrificar para que la verdad se sepa, ¿no? ¿Y en qué momento estamos dispuestos a decir basta, yo ya cumplí y me voy a otro sitio y que lo sigan haciendo los más jóvenes o los más libres, ¿no? Y creo que esa es una pregunta individual y no se le puede imponer a nadie esa responsabilidad, es muy personal. Pero creo que terminamos intervinculándonos todas y todos, todo el tiempo, en todo el mundo, terminamos entendiendo que defendemos los valores democráticos a través del periodismo y que no hay ninguna otra herramienta social, no es la política, porque la política se ha convertido en el arma más poderosa del capitalismo salvaje. Los partidos políticos generalmente en todo el mundo, incluso en el mundo democrático, se han convertido en grandes empresas multinacionales en que unos van de un lado al otro, el comunista de pronto se vuelve ultraderechista, en fin, ¿no? Como este travestismo que están haciendo por todo el mundo, no solamente, bueno, porque en España lo acabamos de ver de una manera absolutamente abierta y dramática en esta moción de censura, pero lo vemos todo el tiempo, en todos los países del mundo, en todos los países del mundo. Bueno, en Arabia Saudí es un poco más difícil porque evidentemente ya está, el teatro está ahí montado y es imposible decir la verdad y publicarla casi, pero en el resto del mundo es así. Entonces creo que lo que nosotros estamos haciendo colectivamente es un acto de valentía que se nutre constantemente de nuestras propias habilidades y de nuestro deseo de cambiar las cosas, ¿no? Y creo que eso es como un común denominador, ¿no? entre todas y todos nosotros. Y creo que hay que validarlo y reivindicarlo. Es muy duro, evidentemente. Yo hubo momentos en que tuve que sacrificar un montón de cosas con respecto a mi familia, que normalmente nunca cuento públicamente y hemos hecho un acuerdo familiar de no contarla. Pero también es cierto que antes de publicar algunos libros con los que he tenido muchas amenazas de muerte, yo me senté con toda mi familia y les dije, voy a publicar esto y tengo estas amenazas. Y mi familia me dijo, adelante y lo que vaya, ¿no? Y cuando yo salí de la cárcel después de haber sido torturada, un colega periodista estaba muy emocionado porque estaba toda mi familia rodeándome mientras yo acababa de salir de la tortura y de la cárcel y nos iba a tomar una foto y estaban mis hermanas y hermanos rodeándome y de repente el periodista cayó en cuenta y dijo, no, pero quítense porque si les tomo una fotografía por primera vez saldría toda mi familia junta conmigo, les puede pasar algo. Y mi hermano más, nunca había habido, o sea, no había ninguna foto pública de mi familia junta antes. Y bueno, menos 24 horas después de haber sido torturada. Y mi hermano más pequeño, que es el más callado de todos, el más tímido de todos, le dijo al reportero, abrazándome y abrazando a mi otra hermana, le dijo, no hay suficientes balas para matar a todas las familias que quieren defender la verdad. No hay suficientes balas. Entonces, claro, nos quedamos ahí, nos tomó la foto, la publicó en La Jornada, y, que es un periódico de izquierda mexicano, y en el momento que mi hermano pequeño dijo eso, dije, todo esto vale la pena. Porque es así. Al final es lo que estamos haciendo todos nosotros, ¿no? Sí, es como resistir a la muerte todo el tiempo. Estamos huyendo a la muerte hacia la vida y a veces con ganas de habernos muerto, ¿no? Porque también eso sucede en la depresión que vivimos, claro, todo el tiempo cuando estamos hartas y hartos de esta persecución.
Pero luego estamos en eventos como este y decimos, pues hay que seguir adelante porque si no, se quedan ellos con la mentira y nosotros tenemos que traer sobre la mesa la verdad. Yo quería decir que, aunque sin posturas heroicas, falsamente heroicas, estridentemente heroicas, ni posiciones kamikaze, en la medida que uno ha experimentado más todo tipo de presiones para no hacer periodismo, no es que la piel se curta y uno ya se vuelva un frío metal ante las presiones, pero sí se aprende. Se va aprendiendo y, bueno, pues eso te permite como ir sobrellevando cuestiones que quizás hace 10, 15 años te harían mucho más daño emocional, mucho más daño en cómo piensas de ti mismo. Yo recuerdo los primeros insultos que yo recibí, actos de repudio, golpes, arrestos, pues no solamente tenía un impacto en mi día a día y en mi físico, sino también en cuestionamientos internos. Y bueno, afortunadamente eso ya, esa parte como la tengo ya evacuada. Dije, bueno, esto es por el periodismo, por la información, por arrojar luz a la Cuba profunda. Y también hay que decir que los compañeros de camino son un excelente escudo. Yo, afortunadamente, también estoy casada con un periodista que ha vivido iguales represalias o peores. Fue expulsado de su profesión. Me recordaba la historia que estabas haciendo. En 1989, cuando se creyó que la perestroika y los aires de la glasnost iban a llegar también a Cuba y se iba a poder hacer una prensa más humana, más pegada a la calle, un periodismo más cercano a la verdad. Y bueno, pues desde allí le dijeron, usted no va a ejercer más nunca el periodismo en Cuba. Afortunadamente no se conformó, tuvo que trabajar como mecánico de ascensor unos años, cosa que nos ha venido muy bien, porque vivimos en un edificio, en un piso 14, con un ascensor soviético, así que perfecto. No puede salir de Cuba, está regulado, que es el eufemismo oficial para decir los que están prohibidos de salir de la isla, como les decía hace un rato, es un régimen que inventa su propio vocabulario, y a mí me ha servido mucho estar cerca de él para poder sobrevivir todo esto. Pero sí, a los que llegan nuevos a la profesión, que los veo todo el tiempo en Cuba, el periodismo independiente, afortunadamente están llegando mucha gente joven, les trato de decir, no corras tanto. El camino es largo, esto es una carrera no de 100 metros, esto es un maratón, no te desgastes mucho en los primeros metros, porque entonces solo te va a quedar como opción el exilio. Y yo personalmente trato de mantenerme ahí adentro. He visto a mucha gente tener que partir en poco tiempo, lo cual es absolutamente, digamos, una sangría para la prensa cubana actual. Si alguien me dijera cuál es el principal problema, además de la censura, la represión, la falta de libertades con las que hemos convivido desde siempre, los que nacimos bajo el régimen, yo diría la pérdida creciente de periodistas en el terreno. Sí, 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 los tenemos aquí en España, muchos sí, de ellos. Sí, sí. No, no, yo estoy de acuerdo con lo que otra vez Lidia, que sí, sí, que realmente algunas veces no. Yo hablo de mi caso, ¿no? Porque nosotros, yo cuando comencé a hacer periodismo, digamos bastante, porque Hassan II acababa de morir, y hagamos bastantes periodistas, ¿no? Bastantes periodistas, lo que se llamaba en la época, periodistas independientes. Y con el tiempo, pues ya nos hemos, bueno, que nos hemos dado cuenta que había unos que se han, bueno, algunos que han, sí, sí, que han cambiado radicalmente de oficio, otros muchos se han ingresado ya en el oficialismo y nos quedamos realmente. El otro día estuve hablando con un amigo que es ahora decano de una universidad y que me dijo, mira, y que sigue escribiendo, que me dijo, mira, es que estamos ahora, tú, yo, este y este. Y otro, ya no quedan periodistas independientes en Marruecos, ¿no? Y algunas veces sí, algunas veces yo me despierto y digo, bueno, ¿que vale realmente la pena seguir? ¿Vale realmente hay que estar ahí? Cuando yo he firmado 7 contratos para hacer libros y no escribí ni uno solo. Ni uno solo, porque bueno, porque tengo, bueno, yo tengo hijos que van a un liceo francés. Un liceo francés en Francia es gratuito, pero en España es carísimo, hay que pagar esto. Y algunas veces yo me digo, no, es que yo voy a hacer otra cosa. Pero realmente cada semana recibo bien una llamada, un email, una tal, la esposa de este compañero, la esposa de este que está en la cárcel, que necesitan esto, esto. Y esto realmente te impide muchas veces dejarlo.
bueno, somos tus hermanos, ¿qué te impide dejarlo porque este te llama, que este tiene un problema, que este tal, tal, tal? Y dices que no tengo dónde ir. Dos cosas, o vamos a ver el Estado o venimos a verte a ti y a este que somos cuatro bocicos, que por favor ayúdanos. ¿Va a ayudarnos cómo? No financieramente ni tal, no, 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 haciendo tu trabajo de periodista, informando, diciendo esto es lo que ha pasado. Y esa realmente yo lo digo, yo algunas veces deprimo que digo, no, no, es que yo quiero hacer otras cosas. Yo quiero escribir mis libros de historia que yo estuve investigando 30 años en archivos de Marruecos, de España, de Portugal, de Francia, de Alemania, y tengo todo el material y tengo que escribir mis libros de historia, que yo soy historiador y no tengo tiempo. Yo tengo que escribir la historia de mi familia, que tengo contratos firmados con, por ejemplo, Planeta. Yo tengo contratos firmados con Planeta y me llaman y me dicen, pero usted, ¿cuándo va a escribir este libro? Bueno, sí, esta semana comienzo a escribir y ya. Y tengo el plan. Y tengo el plan, que lo más complicado es el plan. Y los tengo los planes, pero para escribir no tienes. Y realmente en Nagabé hay una palabra que define el periodismo que decimos Minet el Metein, y que dice el oficio de los problemas. Realmente el periodismo... Bueno. Es que yo diría que mientras te entusiasma el periodismo, sigue haciéndolo. Mientras te salte el estómago en ese momento en que estás a punto de publicar una primicia o involucrado en un reportaje que has investigado mucho tiempo, sigue haciéndolo. El día que pierdas el entusiasmo, déjalo. Sin entusiasmo no funciona. Doy fe que la mejor noticia que me puedes dar siempre es la caída de un tirano, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es mi género periodístico preferido. Antes de dar paso a nosotros llevamos 60 años preparándonos para esa noticia. Yo he visto a muchísimos corresponsales de EFE volver frustrados porque no han podido dar esa noticia. Acabo de ver en mi biblioteca un libro muy bonito de Oppenheimer que se llama La hora final de Castro y es de hace 36 años. Sí, muy buen libro, pero... Es un gran libro y un pésimo titular. Mal título. Pésimo titular. No. Un poco adelantado. Bueno, yo sí quería invitar y agradecer al público y, por supuesto, a la Asociación de la Prensa de los Periodistas de Cádiz, porque precisamente es, digamos, esta labor de divulgación acercar esta situación de los periodistas que, como veis, son pluriempleados, entre otras muchas cualidades, bueno, pues que el apoyo que se reciba en el kiosco, en la tienda de libros, en las conferencias, incluso pues, en esas casillas de los impuestos, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo necesitamos el apoyo pues, de los ciudadanos, que es de los que vivimos. Siempre nos preguntan, ¿y por qué España cae en vuestro índice? Pues porque la manera de sostener a los periódicos, a los medios o las editoriales de los ciudadanos españoles no es el mismo nivel de riqueza que tienen los escandinavos, pero ellos son más conscientes de esta necesidad. Y ahora, bueno, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Micrófono. Sí, no sé si te van a pasar el micrófono porque estamos en streaming. Sí, gracias. Bueno, a mí el micrófono me impone un poco, la verdad. Discúlpame si me pongo nervioso, no, me cuesta un poco trabajo ahora en público. Yo humildemente quería contar mi experiencia. Yo soy operador de cámara, no soy periodista, pero mi trabajo está muy relacionado con el periodismo, como imagináis. Y yo, bueno, soy operador de cámara de una televisión española, pero bueno, hay un país como el título del debate es libertad de expresión en países de habla hispana. Poco se habla de un país africano en el que se habla español, que es Guinea Ecuatorial. Ah, sí. Yo he estado un año en Guinea Ecuatorial. Ah, vale, no lo sabía. Yo he estado un año en Guinea Ecuatorial trabajando en la televisión nacional. En la televisión nacional de Guinea Ecuatorial yo era formador de operadores de cámara y de edición de vídeo en la redacción. O sea decir que, claro, a mí me sorprendía mucho cuando usted hablaba de cómo cuando en España se quejan de que hay poca libertad de expresión en algunas ocasiones, dice que no vaya a contar los españoles con lo que vivimos en México, en Cuba o y tal, ¿no? Allí sí que... Joder, claro, ahora me voy a Guinea Ecuatorial. Allí es que cuando habéis hablado de presentaciones de libros boicoteadas
o de ediciones de libros, digo, ¿qué librería? ¿Qué revista? Que, o sea, Guinea Ecuatorial es la ausencia absoluta de la información, es el control más absoluto del Estado, es el cero informativo. De una forma estremecedora. Yo he estado en las entrañas del Ministerio de Información de Guinea Ecuatorial viviendo cómo el silencio ha sido, no hace falta imponerlo, está asumido por la población de una forma que todavía hoy, años después, me sigue emocionando. El que no se hable a menudo, bueno, no sabía que lo había mencionado, llegó un poco tarde, pero que a veces me indigna cómo desde España se habla de la vulneración de derechos humanos en puntos remotos cuando tenemos lo que fue hasta hace nada, una provincia española, territorio español donde había su delegación del gobierno, bueno, el gobierno civil, guardia civil, o sea, estábamos allí, la televisión en la que yo trabajaba había sido una delegación de televisión española. Allí sí se han ejecutado compañeros dentro de las instalaciones. Yo al principio sí definí Guinea Ecuatorial como la Corea del Norte de África, que creo que se aproxima bastante. Miguel Ángel Aguilar siempre se lo dijo, quisiste deshacerte de mí, me mandaste a romper el cerco informativo en Guinea Ecuatorial en el año 89. Efectivamente, en todas nuestras clasificaciones es, digamos, uno de los depredadores clásicos. Y también, a mí sí me permite siempre ilustrar cuando la gente compara periodismo y lo que emana del Kremlin, siempre digo, la propaganda de Obiang Nguema en la televisión, en los medios de difusión, es propaganda, y la de Putin también es propaganda, no es periodismo. No hay esa equivalencia entre el periodismo o el periodismo de los periodistas internacionales que cubren un conflicto a la propaganda de Obiang o la propaganda de Putin. Todavía en el gremio hay quien no es capaz siquiera de hacer esta distinción y se piensa que haya periodistas en Ucrania y que cojas lo que dice la televisión rusa, pues que es equivalente a lo mismo. Imagínate que en la prensa oficial cubana se dice desde su inicio operación militar especial para la invasión a Ucrania. Claro, o sea, claro, ellos dicen lo que el Kremlin les manda. Claro. Bueno, en la visita de Canela a Moscú reconoció que no tenía Cuba dinero para pagar la deuda, ¿verdad? Con algo había que pagar. Se desnudó el rey. Ha pagado con palabras, qué elegante. Sí. Con apoyo político, perdona. Fijaros hasta qué punto, claro, porque habláis de medios, o sea, formas de controlar la información, pues que en cierto modo es de alguna manera sutil, ¿no? Que ya, digamos, la forma de intervenir violenta pues está casi desterrada incluso en los regímenes de los que habéis hablado. Pero es que en Guinea Ecuatorial, yo lo he visto con mis propios ojos, de verdad, ¿eh? Yo he visto cómo un fallo técnico que ha interrumpido una pieza informativa se ha interpretado desde el gobierno como un acto subversivo, un fallo técnico de que se ha parado un vídeo, ¿eh? Y ha venido la policía a detener al realizador del informativo. Y ha pasado detenido por delante de mi ojo. Y al día siguiente he preguntado por él y no estaba. Una semana más tarde he preguntado por él, no estaba. Y ha vuelto, como tú habías indicado, con la cara llena de moratones, porque se le interrumpió la reproducción del vídeo. Es que, claro, lo que allí sucede, comparado con lo que pueda suceder en cualquier otro sitio. Y luego hay una cosa que ya con esto termino, que quería decir, porque claro, pensamos en un dictador criminal que está oprimiendo a su pueblo. No. Esto, el régimen de Guinea Ecuatorial lo puede hacer porque cuenta con el apoyo criminal de los gobiernos occidentales. No. De España, de Francia, de Estados Unidos y también de Rusia, también de Cuba, también de Corea, porque es un gobierno que se lleva bien con todo el mundo. El primer embajador coreano que he tratado es en Guinea Ecuatorial. Pero en mi caso personal, el norcoreano. La Guardia Pretoriana de Macías Nguema y la policía israelí. Tal, no, son marroquíes. Bueno, cuando yo tanto de Omar Bongo como de Obiang Nguema. Cuando yo estuve en Guinea Ecuatorial fue en el año 2015. Ahora tiene mercenarios de todas las nacionalidades. Sí, en los bares nos conocíamos todos. Los que veníamos de fuera. Y yo he conocido a algún miembro de la Guardia Personal de Guinea Ecuatorial y eran israelíes. Ahora, yo jugaba al fútbol con los escoltas marroquíes y pensaba, espero que si me torturan lo hagan despacito. Y yo, de verdad, lo único que yo con esto acabo, yo trabajaba para una empresa española, granadina.
Yo fui allí trabajando con una empresa en un proyecto que se llamaba Horizonte 2020, que era dinero de Naciones Unidas, dinero público de los estados y de sus ciudadanos. Esos programas iban cargados de millones que se repartían entre los empresarios españoles, entre los empresarios franceses, como vi, entre los corruptos políticos de Guinea Ecuatorial, y yo he traído mis bolsillos llenos de dinero para ser blanqueado en el Palacio de Congresos de Granada, a la que eufemísticamente se conocían como la lavadora, no sé qué pretendía disimular. O sea, estas cosas suceden en Guinea Ecuatorial porque cuentan con la connivencia criminal y nadie habla de eso y se queda completamente silenciado, porque si se destaparan en algún momento lo que allí está sucediendo, veríamos caer alguna cabellera blanca. Creo que la Audiencia Nacional sigue un caso por el asesinato en prisión de un ciudadano español detenido en un tercer país. Exacto. Y que el juez, no sé por qué, decidió a última hora no cursar la orden de detención y además prefirió una videoconferencia, aunque la acusación estaba exigiendo la comparecencia por si había que tomar medidas. Bueno, forma parte probablemente de las limitaciones de nuestra democracia, como de todas. En el juzgado de Gran Canaria duerme el dueño de los justos, la investigación acerca de la inversión patrimonial en España de los negocios fraudulentos de la familia Obiang. El presidente Obama le puso una sanción de 30 millones al hijo actual vicepresidente del país y le dejó marchar, porque obviamente hay una fuente energética que además está en un enclave fantástico, porque no está en el Golfo de Nigeria adentro y no es ruta directa. Bueno, Guinea materia reservada. Pero no vamos a hacer un monográfico. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Santiago. Sí, buenas tardes. Una pregunta para Joani, pero podéis responderla a cualquiera, ¿no? Hemos visto este último mes lo que ha pasado en Nicaragua con los ciudadanos que han sacado de la prisión, los han repatriado a Estados Unidos, les han quitado la nacionalidad. Siempre ha habido una relación política históricamente muy estrecha entre Cuba, el régimen castrista y Nicaragua, ¿no? ¿Cómo se está viendo en la isla lo que está pasando en Nicaragua y este nuevo método de represión que está imponiendo allí los Ortega, ¿no?, dentro de la nación? Es una pregunta para ti, porque me interesa un poco cómo se vive esto en Cuba, pero bueno, también está abierto si queréis responder los demás, ¿no? Sí, muchas gracias. Justamente por estos días se están cumpliendo 20 años de que en Cuba ocurriera un manotazo represivo que se conoce internacionalmente como la Primavera Negra. Allí 75 opositores, muchos de ellos periodistas independientes, fueron a la cárcel condenados apenas de hasta 30 años de prisión, entre ellos Raúl Rivero, periodista, escritor, poeta. Y después el régimen utilizó a estos 75 opositores como carta de cambio en una negociación en la que estuvo involucrado el gobierno español y el Vaticano para desterrarlos. O sea, que esto que está haciendo Daniel Ortega ahora también es de la escuelita del castrismo. O sea, esto lo patentó probablemente Fidel Castro hace mucho tiempo. Y actualmente la legislación bajo la que se juzgó a esas personas de la Primavera Negra, pues sigue vigente, que es la conocida como Ley 88 o Ley Mordaza, pero además de eso, hay más de 1,000 presos políticos en Cuba. Más de 1,000 personas tras las rejas por una manifestación pública, por un meme contra Miguel Díaz-Canel, por emitir una opinión diferente sobre el proceso electoral absolutamente controlado que lleva a cabo el régimen cada cierto tiempo, como una especie de pantomima en las urnas, y más de 1,000 presos políticos. Entonces, después de lo ocurrido en Nicaragua con Daniel Ortega, se especula mucho y se menciona y se extienden rumores de que La Habana podría estar también intentando un remake, una segunda parte de lo que hizo con los desterrados a la Primavera Negra, ahora bajo este manto que ha extendido Managua. La diferencia es que el volumen es mucho mayor. Estamos hablando de más de 1,000 personas
Por otro lado, a cambio, parece ser que el régimen cubano quiere que saquen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que den algunas prebendas o flexibilidades económicas, comerciales y algunos olvidos diplomáticos, que se barran bajo la alfombra algunos adjetivos como dictatoriales, autoritarios, y dejen de emplazarlos públicamente. Podría ser. Yo me imagino que van a necesitar muchos más aviones que Daniel Ortega, porque son bastantes. Y por otro lado, no sé si todos querrán ser expulsados, desterrados. Va a ser un poco difícil. No va a poder barrer la inconformidad saliendo de los presos políticos como ya ha hecho una vez, porque nunca en Cuba la oposición ha estado tan extendida. Ahora es opositora la señora que está en la cola del pollo para comprar desde hace 3 días unos pocos muslos congelados para todo el mes. El señor que está en la panadería tratando de comprar el único pan que le dan cada día, que además es de pésima calidad. Mi madre, que antes de yo venir para acá, se pasó 2 días con sus completas madrugadas para comprar la primera papa, las primeras patatas que llegaron a mi barrio en todo el año. O sea, ya la oposición es tan extendida que necesitarían ponerle remos a la isla, hacerla navegar para exiliar a todo el mundo. En Nicaragua, 180 periodistas están ya exiliados en Costa Rica antes de esa expulsión de los que estaban en la cárcel. Es el único país de América que no tiene un periódico impreso porque han requisado la imprenta de la prensa y, bueno, pues es prácticamente periodismo virtual con algunos colaboradores in situ, pero digamos a él, niquelado aquello, lo han dejado barrido. Pero puedes hacerlo si no son tan conocidos, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, pensando en España, donde tuvo mucho eco, tenía que ver con que fuesen Yoconda Bell y Sergio Ramírez. Sí, claro. Si tus presos son más desconocidos, ahí no pasa nada, ¿eh? No se disuelve todo y es una noticia de 2 días. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias, no solo por estar aquí, sino por vuestro trabajo. Yo no sé si yo hubiera sido tan valiente. Yo viví unos años en Latinoamérica y más o menos sí que he llegado a la realidad. Para no enrollarme, quería preguntaros también por este tema de la seguridad. O sea, que es un problema de todo Latinoamérica y que ha hecho que lleguen al gobierno gente que promete acabar con los crímenes, ya sean del narcotráfico, de la delincuencia general, etcétera. Entonces, tipos como Bukele, por ejemplo, ¿no?, que también empiezan a ser presidentes populistas que de paso acaban con las maras y acaban directamente también con el periodismo porque molesta, ¿no? Entonces, entre la corrupción policial, ¿cuál es esa amenaza? También me gustaría que la valorarais, ¿no? No es necesariamente gente, es gente que ha llegado a las urnas, pero al poder, perdón, por las urnas, pero que al mismo tiempo quieren, cuentan con el favor popular. O sea, es algo que ha salido en esta mesa, ¿no? Es la gente, la propia gente, la que prefiere a un Bukele que controla las maras, a lo mejor, que una prensa libre, pero que pueda salir de su casa sin que le den un tiro por robarle las zapatillas, ¿no? Entonces, los Bukele y compañía, que es como una especie de nuevo sello, no sé si... Bueno, yo creo que ese es amerita otra invitación a Cádiz para poder hacer una Es largo. Para explicar la construcción de los narcoestados en múltiples países del mundo, no solamente en Latinoamérica. Evidentemente, en el narcoestado existen muchos países. Y yo me iría más allá. En Latinoamérica le llamamos narcopolítica, pero en realidad si vemos Arabia Saudí y la manera en que se está blanqueando el capital y cómo la delincuencia organizada transnacional está operando políticamente para comprar directamente a partidos políticos y para posicionar a políticos en ciertos ámbitos para que ellos sean quienes operan la economía nacional, local y regional. Nos damos cuenta de cómo la delincuencia organizada se ha convertido en muchos países y a través de instituciones formales como los bancos y a través de instituciones informales en un estado paralelo en una buena parte del mundo, ¿no? Y que ese es parte del trabajo que nos toca como periodistas analizar, investigar y demostrar de una manera muy puntual y que es fundamental hacerlo, ¿no? Y explicar cómo lo están haciendo, porque en realidad la delincuencia organizada en casi toda Latinoamérica, bueno,
Bolivia, Perú, Argentina también lo tiene, pero bueno, Colombia, Venezuela no se diga, México también. La delincuencia organizada ha logrado crear este estado paralelo haciendo inversiones muy importantes en las elecciones, en tiempos preelectorales, para posicionar a agentes que pertenecen a la delincuencia organizada o que son comprados por la delincuencia organizada y que tienen que operar para ella, ¿no? Y es así como se van creando estas negociaciones perversas que la gente, digamos, común, le cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Cómo funcionan estos estados paralelos y cómo funciona la narcopolítica. Y yo creo que sí, a ver, amerita un análisis mucho más profundo, pero sin duda estos políticos que desde un inicio, presidentes, gobernadores, etcétera, entran reyes, porque da igual, ¿no? Porque al final son políticos, terminan haciendo unas negociaciones secretas, sentándose con los grandes líderes de la delincuencia organizada en diferentes países del mundo, en todo el mundo. En China, por ejemplo, es igual, en Japón, en fin. Lo que hacen es que están creando una economía negra que está directamente vinculada y embrincada en el Estado oficial, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando me despidieron de un periódico justo por esa columna, que además mi editor del Universal me llamó, yo mandaba mi columna el domingo y se publicaba el lunes, y mi editor cometió el pequeño error de llamarme el domingo por la noche para decirme que un senador que había sido el ministro del Interior de México le había dicho que me iba a demandar por la columna que acaba de publicar, porque en esa columna yo estaba explicando que acaba de entrevistar a la viuda del rey de la cocaína, que había sido el padre ideológico y de negocios de Pablo Escobar, que le explicó y tenía fotos y me enseñó las fotografías de cómo su marido llegaba en avionetas a Cuba y junto con Raúl y Fidel Castro, él entregaba les entregaba al gobierno cubano $1,000,000 por cada viaje, que ya te imaginarás cuántos eran, para llevar la cocaína a Cuba y a partir de ahí se van a Miami, ¿no? Claro. Y entonces era como funcionaba esto, ¿no? Y el ejército cubano implicado en el narcotráfico, todo lo que estamos viendo ahora en Bolivia, en Venezuela, en México, eso ya sucedía desde mucho antes. La CIA lo sabía, la DEA lo sabía. Bueno, eso es lo que a nosotros nos toca explicar, todo ese mapa, cómo funciona, cómo se transparenta y quiénes son las instituciones que están implicadas en ello, ¿no? Pero en su pregunta hay un elemento que a mí me pareció muy interesante, aparte de esto, que es el hecho de que la gente puede querer una dictadura. Con lo cual, ¿cómo puedes tener una democracia si la mayor parte de la población no quiere una democracia? Y esto, para mí, tiene que ver con la desigualdad. Es decir, en un estado muy desigual, tu preocupación no es que haya libertad de expresión, tu preocupación es que no te meten una bala cuando llegues a la esquina. Con lo cual, o en uno muy pobre, digamos, las dictaduras de izquierda vienen de la demanda de que haya menos pobreza, las de derecha de que haya menos inseguridad, pero son populares al menos cuando llegan. Y eso tiene que ver con que para que una democracia sobreviva, tienes que tener una sociedad de clase media que entienda ciertos valores democráticos como la libertad de expresión, la independencia de poder, la independencia judicial, la presunción de inocencia, o sea, cosas que en una sociedad desigual son mucho más complicadas, porque las urgencias hacen que estos valores no sean valiosos, ¿no? Que la gente no las quiera. Sí. Yo quiero poner el caso puntual rápidamente de Cuba, que es muy diferente, porque durante un largo tiempo, como nosotros vivimos bajo un totalitarismo, bueno, pues el régimen logró controlar muy bien los índices de delincuencia, de violencia, de criminalidad, porque no se movía ni una hoja sin que ellos lo supieran. Recuerden que nosotros tenemos incluso los llamados Comités de Defensa de la Revolución, que son instituciones barriales que vigilan lo que hace todo el mundo, desde que compra en el mercado informal, el que trafica cualquier cosa, y claro, era muy fácil tener bajo control a la delincuencia, sí. Eso era lo que yo llamaría un beneficio colateral del terror, ¿no? Porque no solamente hay daños colaterales, también hay beneficios. Entonces, un beneficio era cero o una criminalidad baja, sobre todo crimen organizado, ¿no? Y como somos una isla, bueno, mucho control sobre la llegada de armas. Todo eso se ha ido deteriorando porque el sistema está en franca desventaja, está quebrado, no tiene dinero. Entonces no tienes recursos y ahora ha habido un aumento de la criminalidad, que en Cuba te matan por un teléfono móvil, te apuñalan por unos tenis, ni siquiera de marca. Entonces el clamor popular es
Bueno, si ni siquiera nos van a proveer de seguridad, quítense de ahí, incluso más allá. Ah, pero para vigilar a los opositores si tienen dinero, claro, y no para cuidar a los ciudadanos. Mira, qué interesante la otra parte, ¿no? Yo quería añadir algo que comentamos antes, que ya tenemos los traficantes de la inseguridad, que, digamos, son narcocómplices de esa inseguridad, pero es que los tenemos entre nosotros. Toda esa afluencia de adinerados que están, digamos, tomando Madrid como su lugar de máxima seguridad, de máxima tranquilidad, se desprende que de esa decisión de trasladar su vida aquí es porque como élites han renunciado a que allí la seguridad sea un valor al alza, sino que comercian con la inseguridad. Entonces, son, bueno, narcocómplices y además traficantes de inseguridad. Es, digamos, la manera en la que podemos definir este modelo, porque estamos viendo como muchos de esos adinerados, que es poder político y económico. Sí. Y cuando yo decía lo del tema de que la gente renuncia a la democracia para estar más seguro, no estoy condenando a nadie. Yo, cuando yo viví allí 6 años, yo no quería que me mataran en la esquina. Entonces, las cosas, por ejemplo, yo vivía en República Dominicana, que al principio era un país que era una gran lavadora de todo el dinero, empezó a quedarse la droga, empezaron a deportar a la gente que iba a Estados Unidos a traficar, que antes salían de la cárcel y se quedaban allí en Estados Unidos, hasta que los gringos dijeron, señores, yo esto lo devuelvo. Y entonces, para trabajar en República Dominicana necesitas una carta de buena conducta, cuando tú llegabas allí no la podías obtener, y la gente lo que se dedica empezó a subir la delincuencia, y ahora mismo República Dominicana está lo que dirían colombianizado o mexicanizado. O sea, quiero decir, y he visto esa degradación en casi todo el mundo, porque, bueno, al final están, en Latinoamérica casi todo está muy conectado. Entonces, yo no acuso, o sea, que quede claro que es que no solo lo entiendo. No creemos que... Yo quiero acotar algo porque lo platicamos la vez pasada que yo estaba en Cádiz y le he dado muchas vueltas a esta conversación a partir de la experiencia con un experto que fue uno de los testigos en el gobierno de Japón de cómo la Yakuza fue convertida políticamente en insertada, digamos, en el sistema del Estado japonés, ¿no? Para que la delincuencia organizada desapareciera, digamos. Putin, y entonces, bueno, se convirtieron en banqueros, ¿no? Varios de ellos son los grandes banqueros de Japón, que eran los líderes de la Yakuza. Es como si el Chapo Guzmán ahora fuera el director de un banco, y no voy a decir nombres, ¿no? Porque me voy a meter en un problema seguro. Pero bueno... ¿Tú te vas a meter en un problema? ¡Qué raro! No acostumbro. Bueno, estoy en la mesa donde todos se problemas, entonces me siento en casa. Pero lo que voy es a que... Creo que la mayoría de la sociedad que se entera, que busca información, por lo menos en mi experiencia en México, muchísima gente de clase media baja, que son lectores, que escuchan nuestras noticias, que leen los libros o que escuchan nuestras entrevistas y nuestras investigaciones en la radio, en la televisión, etcétera, que iban masivamente a las presentaciones donde hablábamos sobre esos temas y hacemos análisis, lo que tenían bien claro, y eso para mí era muy emocionante y por eso también me inspiraba a seguir haciendo periodismo, y siempre lo recuerdo cuando quiero darme por vencida, es que realmente quienes están intentando que persista esta presión antidemocrática para controlar a la población en aras de la seguridad, realmente no es la población, ni es la clase baja, ¿no? Ni los más pobres. En realidad, quienes están creando este relato son los poderosos que están haciendo la negociación con la delincuencia organizada y con los cuerpos de seguridad especiales independientes, como sucedió en Colombia, que está súper documentado, ¿no? Cómo crearon cuerpos de seguridad especiales para proteger a la sociedad cuando decían, bueno, el gobierno no lo puede hacer, pero ¿quiénes eran los que estaban invirtiendo? Ahora sabemos que eran miembros del propio gobierno colombiano que eran los que estaban ganando plata sobre eso, ¿no? Y esos modelos de economía relacionada con la delincuencia organizada funcionan en todo el mundo, incluido Marruecos, por supuesto, ¿no? Y eso es algo que tenemos que seguir analizando porque son nuevas formas de estrategia política. No podemos seguir culpando a las bases sociales de decir, ay, nosotros en aras de la seguridad queremos que militaricen. Mucha gente se compra esa narrativa, pero ¿quién? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de esa narrativa? Eso es lo que nos toca a nosotros como periodistas de descubrir, ¿no? De revelar. Y el origen de esa narrativa siempre es el Estado
y aliado y tomado de la mano en nuestros casos y en muchos otros del ejército. Ay, con el ejército. La seguridad siempre la provee el ejército cuando no hay Estado de Derecho. ¿Queda tiempo para una pregunta más? Estamos fuera de tiempo, pero bueno. Hace media hora estamos fuera de tiempo, pero bueno. Yo, si nuestros anfitriones nos dejan, seguimos un poquito. Buenas tardes. Buenas tardes. Para la mesa, ¿qué prevalencia tienen tres conceptos? Verdad, libertad, honestidad. Pues absoluta, para mí es absoluto. O sea, son tres elementos indispensables para ser persona y para ser política. Para ser, y para ser periodismo, ¿no? Es que, por supuesto, no puedes ser periodismo si no tienes esos tres elementos. Su prevalencia de cada una de ellas. Sin libertad va a ser difícil que podamos trabajar. No, y es que honestidad es una actitud ante la vida. La realidad, bueno, ya es lo que está ahí con su propia verdad y su propia narrativa. Y la libertad es el contexto, ¿no? O sea, yo puedo ser un periodista muy honesto, pero si no tengo la libertad para plasmar esa identidad en mi trabajo, lo que voy a hacer es un periodista amordazado. De manera que yo creo que uno pone la honestidad y el contexto te da un margen de libertad para narrar la realidad, ¿no? Eso. Uno contexto, otro sujeto y otro objeto, ¿no? Sí, gracias. Y lo último, ¿por qué el silencio general sobre Venezuela? Ah, eso es porque no me has oído. A ver, todo el tiempo. Yo no creo que haya un silencio general sobre Venezuela. Vamos, no comparto esa apreciación. Es verdad que informativamente hay olas y hay momentos, pero cuando salieron 5 millones de personas caminando, escapándose del país hace 6 años, creo que... Eso, es que creo que, por ejemplo, ese hace fenómeno... Hace 6 años, pero no ahora. Bueno. Ahora hay silencio total. Bueno, creo que están negociando con Estados Unidos traicionar un ratito a Putin. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. A ver, el interés informativo, esto es así, se concentra en cada momento en un grado de intensidad que anula los demás asuntos. Ahora es monotema Ucrania, pues es Ucrania. Pero dentro de un año a lo mejor ya no nos acordamos de Ucrania, la velocidad a la que vamos. Eso... En el caso de España, yo creo que el público de Noticias de Español sabe mucho más de Venezuela de que cualquier otro sitio de Sudamérica. Sí. No creo que haya ningún silencio sobre Venezuela. Sí. En el caso cubano... Es más, deberían saber algunas otras cosas también. En el caso cubano, Venezuela es una temática, si no permanente, muy frecuente en los medios independientes, por las similitudes y por parte de la responsabilidad que tenemos como nación. Sí, o sea, yo siento una responsabilidad casi rayando con la culpa de lo que le ha pasado a los venezolanos, porque, entre otras cosas, mi país se ha comido buena parte de la partida petrolera que tiene a los venezolanos, a muchos venezolanos, viviendo en la miseria. O sea, mi isla Garrapata, que una vez prácticamente hizo zozobrar a la Unión Soviética con otros factores de por medio, pero también Cuba, bueno, pues también... Ahora hace zozobrar a Venezuela. Y seguirá haciendo zozobrar. Sois un invento del capitalismo, está clarísimo. Es un sistema que no puede generar riquezas ni producir, por tanto necesita siempre alguien al que o algo a que chuparle los recursos. Bueno, pues agradeceros vuestra presencia, vuestra sinceridad y sobre todo vuestro valor y compromiso con el periodismo. Y bueno, Reporteros Sin Fronteras, al igual que la Asociación de Periodistas de Cádiz, os agradecemos vuestra presencia, que disfrutéis de la estancia y por supuesto que sigáis haciendo vuestro trabajo. ¿Y en qué momento reparten los escudos? Muchas gracias. Ya salimos el escudo aquí. Cascos y escudos. Gracias. Deberían repartir.